Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. Arrancó el operativo Guadalupe Reyes 2022, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, así como también brindar servicio preventivo a los turistas y visitantes que transitan por las carreteras del estado. Autoridades estatales pusieron en marcha este operativo que finalizará el 8 de enero de 2023 y en donde participarán casi 22.000 elementos federales, estatales y municipales, además de grupos de auxilio y servicios institucionales. 2. En el municipio de Irangato, concluyó el taller de crianza positiva en el Instituto Mendel y la Telesecundaria 915, que fue impartido por el personal de la Secretaría de Salud a madres y padres de familia. Entre los acuerdos parentales generados se encuentran canalizar la ansiedad de los hijos con personas profesionales y ponerse en el lugar de los hijos para identificar sus emociones y brindarles tiempo. 3. En Guanajuato se fortalece el ecosistema del Valle de la Mentefactura con la inauguración de las oficinas del Clúster Aeroespacial del Bajío, sector que se consolida en la entidad. El gobierno del estado impulsa a los sectores de mayor contenido tecnológico como la industria aeroespacial, que aplican innovación y mentefactura para hacer la transición hacia la industria 4.0. 4. El gobierno del estado reconoce el trabajo de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el ISEG, y anunció un presupuesto de 50 millones de pesos en apoyo a la economía de ese sector. En la actualidad, el ISEG es uno de los institutos que destaca en el ámbito nacional por contar con finanzas sanas y que tiene garantizados los pagos a sus jubilados y pensionados. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.